Esta pregunta de Face de Ausuleta. Doctor Rojas, presento un adormecimiento en mi brazo derecho hace 2 meses y en los últimos días ya no solo me despierto con el adormecimiento, sin estar apoyada en el brazo, sino que además dolor y cimbronazos en la mitad del brazo. Los dedos hinchados y dolor en las articulaciones de los dedos, no los puedo abrir ni cerrar. El médico me dice que puede ser túnel carpiano y me envía una electromiografía para descartar. ¿Qué puedo hacer para esto? Bueno, las enfermedades no siempre están en el sitio donde se sienten. Yo puedo tener todo lo que ella dijo ahí, que es entume, que chusitos, que calambres, todo lo que ella acaba de mencionar. Pero resulta que el nervio que llega acá, nace acá. Entonces, ahí es donde uno tiene que evaluar al paciente de una manera integral. Porque si esto, vamos a ver esta vértebra acá. Entre vértebra y vértebra, esto que sale acá son unos nerviecitos, estas cositas amarillas. Si un nervio de esos está machacado porque yo todo el día estoy con el celular en esta posición, porque estoy en el computador todo el día, porque estoy en la fábrica doblando todo el día, esto termina por hacer un proceso degenerativo. Y esto que ven acá, muy buena, Oscar, ¿con qué cámara estoy? Esto me machaca acá el nervio y esto genera un dolor. Acá, sí, puede que acá, pero es que el nervio baja, baja, baja y llega hasta la mano y el dolor es severo en esa parte. Estudiar cervical. Ahora, ahí ya dijeron, hágase una electromiografía. Cuando yo empecé hace unos años que hablábamos del tema de bioenergética con Jorge Carvajal, con Santiago Rojas, con un equipo de médicos, muchos médicos se burlaban de nosotros, colegas. Bioenergética, ¿eso qué es? Resulta que a nosotros nos enseñan en anatomía, en fisiología y en medicina interna y en clínicas que nosotros somos una pila. Ya les conté ahorita, 120 a 140 mil veces late el corazón. Y yo me tengo que conectar. No, es que tenemos una carga eléctrica, por eso cuando toco a Iván a veces me pasa la corriente. Y eso hace que el corazón. Y eso hace que inventaron un equipo que en el cerebro me mide las ondas del cerebro. Y en el corazón me mide las ondas del corazón. Y en el nervio también las puedo medir, cómo me conduce la electricidad, la energía, desde mi cerebro hasta la mano. Y entonces con unas agujitas me dicen electromiografía, ¿cómo será esa conducción eléctrica del nervio? Ah, está muy comprimido y eso no entra, esa electricidad no entra, el estímulo, túnel carpiano. Pero así como el túnel carpiano está acá, yo lo puedo tener acá y estar comprimido acá. Entonces hay que estudiar muy bien a la persona desde esta parte y desde la mano. Y ya uno poder definir un tratamiento. Muchos son de cirugía o les hacemos electroacupuntura, les hacemos osteopatía, quiropraxia, bueno, mil cosas, pero hay que estudiar al paciente.